hermanos y hermanas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Mis queridos hermanos y hermanas, en esta noche vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por cada uno de ustedes. Por la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, vamos a orar también por ustedes, gente que nos escribe y está mirando esta Santa Eucaristía con mucha fe. De Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, tantos lugares, por ellos también vamos a orar. Hay mucha necesidad en todas partes del mundo, pero también tenemos un Dios que está sanando y estamos sintiendo desde ya la presencia sanadora, la presencia liberadora de Cristo Jesús. Y tú, mi querido hermano, hoy vas a recibir esa respuesta tan grande que estabas esperando en tu vida, porque Dios es poderoso. Amén. Si ese aplauso fue para Cristo, fue un poco más. Más fuerte, que se sienta la presencia de Dios en nuestras vidas. Que salga, salga ese frío y entre el fuego del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Señor. Bendice cada persona que se encuentra aquí. Porque Dios es grande y Dios es poderoso. Mis hermanos, también vamos a ofrecer la misa por cada una de sus intenciones. ¿Por quién ofrece la misa tú? ¿Qué necesitas? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Hoy el mundo tiene sed y tiene hambre de Jesucristo, de su palabra que sana, palabra que transforma, palabra que revive, palabra que levanta, palabra que nos unge, palabra que toca nuestros corazones, preparándonos ya en este tiempo de Adviento. Vamos a ofrecer también la misa por los sacerdotes, tantos sacerdotes acusados, sacerdotes maltratados. Estamos perdiendo muchos sacerdotes por la obra del enemigo. También pidamos por las víctimas, por niños, para que no se sigan abusando niños en cualquier lugar, ni en los hogares, ni por los padrastros, ni en las escuelas, que nuestros niños estén sanos y liberados y protegidos por Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle la bienvenida al Padre Davis, que nos visita desde Nicaragua. Vamos a orar también por Nicaragua. También por el Padre Jenner Orozco, quien ha venido desde Colombia y siempre viene a ayudarnos en nuestra diócesis. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Y es tu humilde servidor, el Padre José Eugenio Hoyos, que pido mucha, mucha oración por nuestra santidad. Gracias, Señor. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Recuerden que a través del perdón empieza Jesús a actuar. Cada misa, cada Eucaristía es de sanación. Pero hoy vamos a pedir en comunidad para que esas sanaciones y esos milagros se den. Vamos a explicar en ese momento la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Yo te invito a que allí donde tú estás empieces a clamar presencia del Espíritu Santo y abre tus labios y suplica desde lo alto presencia del Espíritu Santo. Y dile: Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, libérame. En el nombre de Jesús, restáurame. En el nombre de Jesús, transfórmame. Venimos aquí a esta Eucaristía a suplicarte sanación, a suplicarte liberación, a suplicarte restauración. Abre tus labios, hermano, y pide el Espíritu Santo para ti. Pide el Espíritu Santo para tu familia. Dile: Espíritu Santo, libérame. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, lléname de ti. Levanta tus manos y clama: Espíritu Santo, clámalo. Levanta tus manos y llámalo. Llámalo, dile: ven, 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 Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Ven y concédeme hoy la experiencia de Pentecostés. Regálanos un bautismo en el Espíritu Santo.
Señor Jesús. Bendito eres, santo, santo, santo eres. Gloria, gloria, gloria. Alábale, dale gloria a Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito, bendito, bendito. Reconocemos nuestro pecado y nuestra nada. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Reconocemos nuestra miseria. Ahora derrama tu Espíritu en nosotros, como en un nuevo Pentecostés. Gracias, Jesús de Nazaret. Bendito eres. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Omnipotente y eterno Dios, salvación eterna de los que creen en ti, escucha las súplicas que te dirigimos por tus hijos enfermos y necesitados, para que recuperada la salud puedan darte gracias entre tu pueblo santo, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Quiero decirles que las personas que quieran confesarse, es una forma también de sanar. La luz está prendida del confesionario, pueden confesarse, ahí va a estar el Padre, desde ya está confesando.
respondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruya el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En este momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Un aplauso a la palabra de Dios proclamada. Tomen asiento, hermanos. Dele aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quien vive y a su nombre. ¿Quién nos anima tanto? El Espíritu Santo.
¿Quién nos anima tanto? El Espíritu Santo. Muy bien, hermano. ¿Cómo están todos ustedes? Bendecidos. Y a la palabra victoria se pone de pie con el brazo así. ¿Ya? Victoria. Vamos a ver. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuántos de los que estamos aquí esperamos, hermano, un milagro del Señor? ¡Levante su mano y diga gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! Bien, hermanos, en este día especial que nos ha reunido el Señor en su templo, quiero hablarles de algo maravilloso que encontramos en las Sagradas Escrituras, de una sanidad extraordinaria que vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante. Los que tienen Biblia, saquen su Biblia y entonces sigamos el texto de este hermoso encuentro que tiene Jesús con este hombre. Es el encuentro que hoy tenemos también con Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice el texto: después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos y bajo los pórticos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitaba, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y al primero que se metía, después de agitarse el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró de mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me deje en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. ¡Qué maravilla lo que encontramos aquí! El Señor, hermano, mire, qué maravilloso y extraordinario, hermano, y maravillado de esta sanación que el Señor hace a este hombre. ¿Cuál es la enfermedad de este hombre? ¿Cuál era? Era paralítico. Y estaba, dice, en cierto lugar. Estaba solo, estaba despierto.
El texto, hermano, mire qué lindo. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Lo vio Jesús. ¿Sabe, hermano? Hoy el Señor te está viendo. Amén, hermano. Hoy el Señor está viendo en tu corazón que tienes una enfermedad. Hoy el Señor te está viendo que tienes un problema. El Señor no es un Dios indiferente ante la realidad que estás viviendo. Él es un Dios que está pendiente de ti, aunque tú no lo notas. El Señor está puesto sus ojos en ese problema que tú sientes, porque tal vez hoy estás aquí y dices, voy a ver si es cierto, voy a ver si el Señor me va a sanar, voy a ver si el Señor me va a dar lo que estoy pidiendo. Tal vez vienes así. Sin embargo, el Señor mostrará su poder, porque es un Dios de poder. Y el texto sigue diciendo, el Señor le hace una pregunta. Y escuchen lo que le dice Jesús, aquel paralítico. ¿Quieres sanar? Escuchen lo que el Señor está diciendo. ¿Quieres sanar? Y al hombre no le dijo, si quiero como los demás, como el ciego de nacimiento, como los otros milagros que el Señor ha hecho ante aquellos enfermos que le han dicho, sí, quiero. Miren, hermano, aquí vamos a encontrar algo lindo. Este paralítico no le dijo, sí, quiero. El texto dice, Jesús le dice, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando se agite el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Palabra del Señor. ¿Cuál es la tristeza de este hombre? No era la enfermedad. No era eso. Porque Jesús le dice, ¿quieres sanar? ¿Qué habrá dicho usted? Sí, Señor. Porque él toma la iniciativa. La pregunta que hace directamente al hombre enfermo, ¿quiere sanar? Porque es lo que necesitaba. Jesús lo ve. Y Jesús ve que necesita ser curado. Sin embargo, la pregunta es si quería que Jesús sanara. ¿Y sabe cuál es la respuesta que da este hombre? No dijo, sí, Señor, yo quiero. ¿Qué fue lo que le dijo? Señor. ¿Cómo le dijo? Señor, no tengo a nadie. Que miren, hermanos. O sea que lo más triste de este hombre no era tanto la enfermedad, sino que se sentía. ¿Te has sentido alguna vez solo? ¿Te has sentido solo en el hecho de tu enfermedad, de tu problema? Cuando estás en problema, hermano, la gente muchas veces se aleja de nosotros. Cuando estamos en dificultades, te has sentido muchas veces que estás solo, te sientes triste, todos te han abandonado. Ante una enfermedad, todos se han abandonado. Tu padre, tu madre, en tu matrimonio, tus hijos mismos te han dejado solo en tu problema, en tu dificultad que estás llevando. Muchos de los que estamos aquí, tal vez estamos viviendo santidad de la soledad. ¿Cuántos enfermos hoy en el mundo, hermano, viven abandonados por sus seres queridos? Como este enfermo en el cual se sentía, dice, solo no tengo a nadie. ¿Te sientes así? ¿Te sientes incluso, vamos más allá? ¿Te sientes muchas veces que hasta Dios te ha abandonado? Creo que sí. Y ahí donde la fe muchas veces flaquea. Porque, hermanos, nos hemos sentido no solo abandonados de nuestros seres queridos, sino también muchas veces lo sientes así desde la humanidad tuya. Te sientes que Dios te ha abandonado cuando más lo necesitas. Y a veces, y tú dices, tanto que le pido a Dios y no me sana. Tantos años que yo llevo con esta enfermedad y cada misa de sanación voy y le pido y Dios no me sana. ¿Cuántas veces has dicho así? ¿Se te ha pasado por la mente muchas veces eso? Eso estás sintiendo ahora. Hay hermanos que están aquí hoy en esta misa de sanidad. Hoy
el Señor les está tocando, porque han pensado de esa manera, porque han sentido que verdaderamente se han sentido abandonados de Dios. Pero no es así, hermanos, porque el Señor dice: yo estaré con ustedes todos los días. Apláudele a Jesús, el Rey de Reyes. Mira, hermanos, este hombre paralítico dice que se sentía solo. Pero ¿quién estaba ahí, hermano? ¿Quién tomó la iniciativa ante lo que él vivía? ¿Quién? Él. Él buscó a Jesús. No lo buscó él. No. ¿Sabe? Hoy, si estamos aquí, en esta iglesia, no es que venimos a buscar a Dios. No. Aquí no venimos a buscar a Dios. Él nos buscó primero. Amén, hermano. Apláudale, hermano. Él tomó la iniciativa de estar aquí hoy para levantarte, para sanarte, para liberarte, para decirte que no estás solo, que las enfermedades que tú tienes, que los problemas que tú tienes, hoy van a ser respondidos, porque esa es la gloria de Dios. Aleluya, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Así te sientes. Muchas veces te has sentido así, abandonado de todo, de tus seres queridos. Te has sentido abandonado hasta de Dios. Sí, pero la realidad no es así. La palabra del Señor, la respuesta de aquel hombre, no fue la sanidad. Eso no le entristecía mucho, sino su soledad. Te has sentido muchas veces solo. Todos te han abandonado. Cuando estás alegre, cuando te mira la gente que no tiene necesidad, está alegre, ¿verdad? Todo mundo está pegado contigo. ¿Te ha pasado así? Sí, cuando vas prosperando en todo, te dicen: yo soy tu amigo. Y tienes muchos amigos y te sobran. Pero cuando tienes un problema, cuando vas pasando por las aguas fuertes de la vida, entonces sientes que todo mundo te abandona. Sí, así pasa. Sin embargo, el texto de hoy, el Señor entonces que lo ve, le dijo: levántate, toma tu camilla y empieza a caminar. Palabra del Señor. Qué lindo, hermanos. Hoy, caminar significa que hoy vamos a contemplar el poder del Señor. Amén, hermanos. Hoy vamos a ser sanados. Hoy vamos a ser liberados. Hoy vamos a levantarnos, hermanos, del fango de donde estamos, de la tristeza en que estás, de la enfermedad que estás llevando, de la dificultad que estás atravesando. Hoy el Señor te va a levantar de esa miseria donde está, y vas a ver que no te vas a sentir solo, porque Dios está siempre contigo, hermano. Amén. Dios te va a responder: levántate. Hoy el Señor te va a levantar. Si tú me crees, verás la gloria de Dios. Amén. Y sabes que ante todo esto, a ser testigo del poder de Dios. Sabe, el Señor trabaja en el silencio. Eso que tú dices, sí, y le he pedido al Señor muchos años por este enfermedad. No te canses. No te canses de hacerlo. Jamás. Y eso es lo que el Señor quiere hacerte hoy: hacerte fuerte. Hoy hacerte valiente. Hoy quiere fortalecer tu vida. Porque Dios nunca te abandona. Jamás. Y eso es lo que hoy quiere hacerte: fortalecerte para que tú contemples el poder y la gloria de Dios. Amén. Y ser testigo del poder de Dios. Amén. Y poder cantar aquella alabanza que dice, hermano, a ver si hacemos alabanza, que dice: yo soy testigo del poder de Dios. ¿Se la saben, hermanos? ¿Ya saben cuál es la alabanza? Porque el Señor nos va a levantar hoy. Más bien, ya estamos levantados. ¡Ponte de pie entonces! ¡Levántate! ¡Levántate! Vamos a ver. Yo soy
porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Alabado sea Dios. Olvidamos de los problemas porque Cristo vive en nosotros.
en la alegría y en la paz, porque entra el Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Sí! Bueno, mis hermanos, necesitamos para la gloria de Dios tres testimonios: aquí el que sana, el que transforma, el que redime, el que nos levanta de un cáncer, de una enfermedad, de una diabetes, la presión arterial, etcétera, la estabiliza, es Jesús. Solo Jesús. A ver qué hermanos nos pueden dar testimonios de la gloria de Dios. Y qué bueno ver tanta gente que ha venido hoy, hermanos, a esta gran misa. A ver quién nos regala un testimonio. Hermana, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo está la hermana? Padre, tengo 70 años y hace 20 años en el hospital de Fairfax me mandaron a hacer mi testamento. Me dijeron, mañana tendrá una operación de corazón abierto. Yo esa noche no pude dormir pensando especialmente en mi hija que empezaba su college y esa carita que hizo cuando el doctor me dijo eso. Mañana viene, hoy en la noche, vaya, si tiene propiedades o lo que tenga, hace su testamento y sus papeleos listos. ¿Quiere decir que se iba a morir? Sí, esa era su predicción. Yo había estado yendo casi cada 15 días cada mes a cuidado intensivo, a Alexandria Hospital, a Mount Vernon, a Fairfax. De mi trabajo me sacaban en camilla, a cuidado intensivo por 8 días. Por eso fui a ese tratamiento. Entonces, yo lloré esa noche y le pedí al Holy Spirit que se haga tu voluntad, pero si me puedes prestar otros días más, te lo agradeceré, Señor. Y Virgen Santísima de Fátima, me encomendé mucho. Al otro día, a las 9 de la mañana, estaba ahí y cuando me entraron en la silla de ruedas, me persiné y dije, Señor, estoy en tus brazos. Haz de mí lo que tú quieras, si tú puedes, sáname. El Señor, tuve una cuestión muy, muy especial. Yo me sentí incómoda en la camilla que estaba, pero de pronto me sentí como que estaba en el pasillo arriba y yo podía oír y ver lo que decían los doctores, que hacían bromas y miraban los sombreritos nada más de los doctores. Y bueno, al fin pasó un tiempo, a las 2 o 3 horas, me llevaron al cuarto donde esperaba mi esposo y mi hija. Y mi hija tenía una sonrisa de lado a lado y me dice, no podemos creer, el doctor dice que tú estabas así ayer, aquí están los récords de lo que me habían hecho en el corazón, y esta eres tú, tienes un corazón nuevo, acabas de nacer. De eso han pasado ya casi los 20 años, mi hija tiene 39 años, han pasado 39 años que a estas alturas, yo dije, Señor, me has dado muchísimos años, tengo que hacer algo, tengo que aprender más de ti, de mi religión, enséñame a rezar. Ahora estoy aprendiendo muchísimo del Espíritu Santo, es algo bello. Si ustedes tienen fe, no importa qué, Él no lo da todo, gracias a Él estoy viva. Después de 20 y tantos años. Gracias, hermana, por ese testimonio tan bello. Amén. ¿Testimonio? ¿Tienen testimonio, hermano? No. A ver, testimonios por aquí que se muevan. Otra hermanita por acá. Démenle espacio a la hermana para que venga ella a dar su testimonio. Hermosos los testimonios que nos regala el Señor. Son testimonios para glorificar. Cada vez que nosotros compartimos un testimonio, se multiplican los testimonios de nosotros. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bendecida, encendida, sanada y en victoria. Gloria a Dios. ¿Cuál es su testimonio, hermana? Pues mi testimonio, Padre, para empezar, son muchas las cosas que el Señor yo le debo, muchos testimonios, muchas bendiciones, pero esta noche ha sido la noche donde yo quiero contar algo que a mí me pasó. Nuestra familia, Padre, ha sido perseguida por muchas envidias, gente haciéndonos
brujería para destrozar a mi familia. Hace, creo que fueron 2 meses que hubo una hora santa en la iglesia, en la Sagrada Familia. Estaba usted ahí, padre. Entonces, recién habíamos pasado una situación con mi nietecito, que ya los ataques no eran a mí, a mis hijos, sino que ya vinieron a los más chiquitos. Entonces mi hija me llama y va a la casa. Y lo primero que me dice, mami, creo que mi hijito tiene leucemia. Y yo agarré, me levanté y mi hija entendió que yo la ignoré. Y me salí y me fui al Santísimo. Y yo lo único que le dije, hasta aquí veo a los más chiquitos, no. Porque son 6 mis hijos, padre, y sigue esta lucha de tanta maldad que me han hecho en mi casa, en mi familia. Entonces, estaba en un tratamiento, a mi nietito lo tenían en una habitación en el hospital donde no lo podía ver. Y cuando mi hija me dijo que teníamos que entrar con un equipo especial para verlo, padre, para mí fue eso. Yo sentía, y perdónenme que me ponga así, pero sentía que todo se me iba en ese momento. Entonces viene la hora santa y esa noche le digo a mi esposo, hoy yo sé que no voy a recibir ese milagro, voy a ir a la hora santa. Y yo estaba con la foto de mi nietito desde que entré, padre, yo sentía algo tan bonito ahí. Y cuando yo lo vi, que usted venía y me miró, no era usted, padre. Y lo único que usted hizo fue mover su cabeza y decirme que era mamá. Y yo le puse la foto y mi nietecito así. Y yo ahorita, padre, yo siento eso. Y ahí sentí que él fue liberado, padre. Y mi testimonio lo agradezco a Dios porque mi nieto fue sanado. Gloria a Dios. Hechicerías, el Señor las va a quitar, porque cuando el demonio quiere meterse en nuestros hogares y tenemos la fuerza del Espíritu Santo, seremos liberados. Amén. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo tengo un testimonio. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están las hermanas? Voy a hablar con mi mamá porque el mayor testimonio de ella es la fe que siempre ha tenido para salir adelante en su salud. Y el testigo más grande ha sido el padre Hoyos, que si se recuerda, nos vimos en el hospital de Fairfax. Sí. Juntamente con el señor Juan, mi madre estuvo en una vida artificial por casi 5 días. Todos los días nos decían, deme el papel. ¿Qué decide? O deme el papel, ¿qué va a hacer? Que necesito saber que si pasa algo más, ¿cuál es su decisión? Y la decisión más grande fue que después de 3 o 4 días me vine a la iglesia del hospital y hablamos con el párroco de ahí y le dije, necesito que le dé los santos óleos a mi mamá, porque creo que se nos va. ¿Y qué creen? El mismo día que fue el padre, le estaban los santos óleos en la frente. Mi madre abrió los ojos y le dijo, padrecito, no lo conocíamos al padre. Entonces el mayor testimonio es siempre de tener fe. Y el papel que yo entregué fue el papel de fe a Dios. Con mucha oración, mi madre salió adelante. Qué lindo de ver cómo estaba ella ya en vida artificial y desahuciada, y mírenla aquí caminando. Esta es la obra del Señor, que si lo hizo por ella, lo va a hacer por ti. Amén. Vamos a ver si por acá hay otros testimonios para la gloria del Señor. Creo que hay atrás. Vamos para allá atrás.
Bendito y alabado sea el Señor, gloria a Dios. Buenas noches, ¿cómo está usted, hermana? Mucho gusto de estar con usted nuevamente. Soy de Guatemala, ando paseando. Mi testimonio, yo estuve aquí el año pasado para Navidad. Me fui el 10 de enero. El 20 de enero caí grave, con un dolor de cabeza intenso. Mi cabeza se me inflamó toda mi cabeza, se me inflamó el cerebro. Yo lo miraba, me lastimaba la luz del día, la luz del sol, la luz. Pero lo más triste fue cuando se vino a mí y yo no soportaba esa vida. Yo estoy dentro de la iglesia, pero yo quería escuchar la alabanza. Yo no soportaba el sonido de la voz, pero me llamaba mi Señor y yo podía porque no soportaba el sonido. Me fui a Dios Santísimo, me arrodillé orando y le dije: Señor, si tú quieres, puedes sanarme, pero que sea tu voluntad y no mía. Pero yo nunca no quiero quedar porque me quiero quedar loca. Pero a la gloria de Dios, aquí estoy realmente, sí, alabando. Buenas noches, hermana, ¿cómo está usted? Bendecida, descendida, sanada y victoria. Al año pasado, justamente en octubre, me descubrieron cáncer. A mí más que nada, me dijeron que ya estaba embarazada también. Yo pasé 2 años con migraña. El primer año era incómodo, pero
pidiendo a Dios en este momento? ¿Cuál es tu necesidad o la necesidad de un ser querido en tu familia? Dile, cuéntale a Jesús, comunícate con Jesús, porque Dios poderoso y grande, como lo dijo el Padre en la homilía, no estamos solos, tenemos a Jesús. Amén. Ahora yo le voy a pedir a ustedes, hermanos, seamos generosos para la ofrenda que